Luego que la Cámara Nacional de Comercio calificara a los establecimientos del centro que manejan gas como una bomba de tiempo, el presidente de la Asociación de Vendedores en Pequeño, adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez, dijo que cuentan con los permisos y son regulados por las autoridades en la materia. El presidente de los comerciantes ambulantes dijo que en lo que respecta a quienes están adheridos a su organización, son regulados permanentemente por autoridades de Protección Civil, Inspección y Vigilancia, Salud, entre otros, además que cuentan con todos los permisos en regla. Lamentó que se esté señalando a los comerciantes que tienen los puestos de alimentos en la vía pública y no se trate el tema de la falta de recursos y créditos que aqueja al sector comercio en general, que es lo que aseguró debería estarse haciendo. Montaño Gutiérrez dijo que constantemente reciben las visitas por parte de Protección Civil Municipal para verificar que tengan los tanques de gas e instalaciones del hidrocarburo en regla y no se ponga en riesgo a la población, esto sumado a que deben de acudir con todos los documentos y permisos de salud que solicita la Dirección de Inspección y Vigilancia para poderse instalar. Para Sonora Diario, informó Francisco Miljariz.